Hola amigos del mundo de Rubik, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traemos un pequeño review guión tutorial del Phoenix Cube de Shenzhou, que es un cubo así bastante bonito, gira muy bien como todos los productos de Shenzhou. Y bueno, para explicar, lo primero que vamos a hacer es relacionar este cubo o decir qué es. Este cubo, aunque no lo parezca, es un 3x3 y de hecho es un Fischer Cube. Vamos a traer aquí un momento un Fischer Cube. Como veis, tiene el mismo, este giro equivaldría a, ver, vamos a hacer así, a este giro. Este giro es el mismo. Esta pieza sería este piquito, que son las esquinas. Esta pieza que aquí es de dos colores, miento, de tres colores, rosa, azul, blanca, aquí sería amarilla, amarilla y amarilla. El centro rosa, azul aquí, aquí sería este gordoto, este gordito azul. Y esta pieza azul sería equivalente a esta pieza azul, que es una arista. Esquina, arista. Esto es la otra arista. Estos cubos suelen dar, vamos, suelen dar, no, dan lugar a paridades porque el centro no pasa nada, son centros que tenemos que tienen orientación al tener dos colores. Aquí no tendrían orientación, pero no por el color, sino por la forma, porque no es lo mismo tenerle así que así. Así como este ni tiene orientación ni por forma ni por, como solo es de un color, tendríamos este centro y este que ni tienen orientación ni nada. No tendríamos que preocuparnos. La paridad llega en cuanto metemos esta arista, la podemos meter volteada y no nos daríamos cuenta porque encaja perfectamente de la otra manera. Dada la vuelta, o sea, al meterla volteada, nos daría lugar a una paridad que, claro, hasta que no resolvemos la última capa, pues no nos daríamos cuenta. El Fischer Cube es un cubo que, aunque no lo parezca, me traigo este aquí, es exactamente lo mismo, con la salvedad de que este estaría en esta posición. Quiero decir, estas son aristas, 4, centro, este centro es de dos colores, este también de dos, y este de dos, de dos. Y las esquinas, aunque no estén en la esquina, son estas. Entonces, esta pieza sería equivalente a esta. Esta esquina sería esta. Aquí es de tres colores, aquí de dos. Esta a esta, en fin. Es un 3x3, nada más que digamos que estaría desplazado. Dicho esto, vamos con el tutorial. Lo primero que hay que saber del Phoenix Cube es lo que os comentaba al principio, que tiene centro amarillo, centro rojo grandotes. Da lo mismo como les pongamos, porque no tienen orientación. Así como este, estos centros son cuatro iguales, azules, tienen orientación porque no le podemos dejar así. Tienen orientación de acuerdo a su forma, no de acuerdo a su color, porque el color son de una pieza. Las esquinas no las tendremos que colocar en ningún sitio porque son todas iguales. Y entonces no tendremos problemas de tener que colocarlas, solo nos bastará con rotarlas para orientarlas. Y estas cuatro esquinas amarillas, más de lo mismo, con rotarlas para orientarlas nos valdría. Entonces, los giros son de las capas y de las capas laterales. Vamos a deshacerle, a ver cómo nos queda deshecho. Se deforma un montón, bueno, un montón, se deforma. Es un cubo entretenido.
No es recomendable, sino yo parto de la base de que sabéis resolver un 3x3 con soltura, porque si no, desde luego, este tampoco es un cubo apto para empezar. Es mejor saber resolver un 3x3, porque este despista bastante, tiene la paridad final, que bueno, ahora la veremos. Bueno, yo creo que se puede dar por deshecho. Fijaos qué bonito es deshecho, ¿eh? Bueno, yo suelo empezar por la capa roja, pero bueno, que cada uno como quiera. Si hago este movimiento, ya tengo una parte de la flechita. Se empieza como en todos haciendo la flechita. Mira, esta la tenemos ya bien. Esta tendríamos que sacar, orientarla, meter y devolver. Vale, y este lo mismo. Tenemos ya la cruz hecha. En vez de estar así, está así, porque recordemos que es un Fisher Cube. Las esquinas las colocamos. Las rotamos hasta que nos coincida. Aquí más de lo mismo. Ay. Bueno, nos ha coincidido esta otra, como os había dicho que son iguales, pues nos da exactamente igual una que otra. A ver. Y esta es la última. Tenemos ya una capa hecha. Tenemos una arista metida, otra y otra. Bueno, pues solo nos queda de meter esta. También ha sido mala suerte. Pero bueno, meter aristas yo entiendo que no hay problema. Partamos, bajamos, juntamos el bloque y ahora le introducimos por el otro lado. Perfecto. Voy a crear, como veis aquí reconocemos bien la L, pero bueno, voy a crear la situación en la que tengamos paridad. Como veis, aquí no reconocemos ni la línea, porque tenemos esta bien, ni la cruz completa, ni la L. Esto es debido a que una de las aristas azules la tenemos que voltear. Como no tienen orientación, las hemos metido volteadas. Entonces yo lo que hago es la saco por ejemplo, por el lado izquierdo, coloco la esquina y ahora la tengo aquí y la introduzco por el lado derecho. Bajo, junto al bloque y la inserto. Con esto ya la paridad desapareció y tenemos nuestra L perfecta. Vale, pues cuando tenemos la L, mismo algoritmo de siempre, para buscar la línea y ahora buscamos que se nos coloque perfecto. Tenemos ya una esquina bien, dos esquinas bien y dos mal orientadas. Pues las orientamos con el mismo algoritmo del 3x3. Tenemos ya una orientada y otra orientada. No me estoy entreteniendo mucho porque doy por hecho que esto es lo más sencillo. Y así tenemos el cubo totalmente resuelto. Espero que os haya gustado el vídeo. Os invito también a suscribiros al canal. Adiós.